vieja. Hola, muy buenas. Yo lo siento mucho por el primo de Rajoy, ¿se acuerdan? Aquel que le dijo al presidente lo de que el cambio climático era una patraña, aunque realmente porque lo siento por mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y las generaciones sucesivas, porque esto del planeta va fatal. Acaba de sacar un informe el panel intergubernamental para el cambio climático de Naciones Unidas, en el que ya asegura al 100% que el cambio climático es una realidad y que además al 95% asegura que lo ha provocado el ser humano. Esto viene a complementar un informe que ya se hizo en el año 2007 que aseguraba con una certeza del 90%, bueno, pues ahora del 95%. Además, esta realidad, este estudio se ha hecho basándose en utilizando los avances científicos más impresionantes que ustedes se pueden imaginar. No se crean que ha sido como se hacían entre los estudios para ver para dónde soplaba el aire, se chupaba uno el dedo y lo levantaba, o se cascaba un huevo al lado de un geyser para ver la temperatura de la Tierra, a ver si estaba caliente el terreno o no. No, esto se ha utilizado, para esto se han utilizado los mayores avances tecnológicos. Y el informe de los científicos, lo voy a leer, dice lo siguiente textual, que es que no me quiero equivocar. La evaluación de este informe se basa en millones de mediciones que permiten tener una visión imparcial sin precedentes del estado del sistema terrestre, y que hay billones de bytes de datos numéricos que forman la base científica necesaria para hacer las estimaciones de los posibles escenarios futuros de nuestro clima. No hay nada nuevo en este informe, es decir, ya saben ustedes, grandes sequías, grandes inundaciones, acidificación del agua de los mares, deshielo de los polos, con lo cual el agua del mar va a subir muchísimo. Es decir, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo. Y tampoco hay nada nuevo en que lo provoca los gases de efecto invernadero, que se sabe perfectamente de dónde salen. Lo que pasa es que quienes tienen en su mano el que esto cambie, el que esto se pare y que estos gases dejen de emitirse a la atmósfera, se la sopla bastante lo que pase aquí dentro de 100 años. Ese es el problema. En fin. El estudio está ahí, el informe está ahí, ya nadie podrá decir, ni primos de Rajoy ni otros familiares de nadie podrán decir que es falso y que es mentira. Vamos a hablar con el líder de una plataforma, de un movimiento ciudadano que está a favor del cambio climático y que nos va a hacer unas revelaciones muy sorprendentes. Hola, ¿por qué están ustedes a favor del cambio climático? Pues porque nosotros odiamos la monotonía, odiamos las cosas que son siempre iguales. El cambio climático, pues te permite, no sé, pues porque tú hasta ahora sabes perfectamente cuándo va a hacer frío, pues en invierno, cuándo va a hacer calor, pues en verano, cuándo va a llover más o menos, cuándo tal. Pero claro, ¿qué pasa? Con el cambio climático te obliga a tener un fondo armario muchísimo más amplio. ¿Por qué? Pues porque prácticamente ya no sabes, a lo mejor te asomas a la ventana, ¿no? Y hace un día estupendo y de repente sales y te cae un chaparrón. O sea, que te obliga a tener muchísimo más fondo de armario. Estamos completamente a favor. Mucho más divertido. ¿Dónde va a parar? Antes de despedirme, me gustaría decir adiós, pero antes quisiera dejarles a todos ustedes una reflexión muy profunda, una reflexión que voy a hacer yo después de mucho tiempo de pensar y de manejar datos. Dinero no habrá, pero pa' tontas.